Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan en esta charla. El día de hoy tendremos el pasado geológico de Colombia. Tendremos gran, grandes invitados, quienes son Carlos Aramillo, que es geólogo de la Universidad Nacional y PhD en Geología y Botánica de la Universidad de Florida. Actualmente es científico del Instituto Emitsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá. También tenemos a Luz Elena Oviedo, quien es ecóloga de la Universidad Javeriana con maestría en comunicación de la Universidad de Florida. Actualmente ella coordina la línea de gestión de comunicaciones del Parque Explora. Ambos son editores del libro Hace tiempo. Los invitamos a que escuchen atentamente y disfruten mucho de este espacio. Gracias eh, por la presentación. Gestión con comunidades. Solo para aclarar. Eh, bueno, bienvenidas, bienvenidos a, a esta conversación. Eh, Carlos, bienvenido. Vamos a conversar sobre el libro hace tiempo, que es este, en su segunda edición. La primera edición la lanzamos en el 2018 y este, eh, en esta ocasión viene con eh, tres capítulos nuevos eh, y otras eh, sorpresitas más eh, de las que vamos a hablar. Eh, hoy y también eh, de la paleontología en Colombia. Eh, primero voy a empezar con tres cosas que unen a estas dos personas que están acá sentadas hoy que van a eh, conversar durante los próximos minutos. Eh, una es el amor por equipos de fútbol eh, de muy irregulares en su desempeño, el Santa Fe y el Tolima. Eh, otra cosa es que somos fans de Shakira. Y tercera cosa, que somos editores de este libro eh, y que nos hemos acompañado desde la idea que, que desde una idea que surgió por ahí en el 2016 de hacer este libro, eh, luego el desarrollo de, que tomó más o menos un año y medio, dos años, eh, hacer la primera edición y esta que nos tocó, nos tomó un poquito más de tiempo, sobre todo en, en la negociación y en, bueno, eh, llevarla, llevarla a cabo, esta, esta segunda edición. Eh, y este libro eh, nos lo imaginamos como una forma de divulgar el trabajo de paleontólogos y paleontólogas en Colombia, eh, porque creemos en el poder del libro como herramienta de comunicación y también en el poder de la belleza eh, de las ilustraciones eh, como, como las que hay en este, en este libro. Entonces empecemos por ahí, empecemos hablando de cuál es la conexión que tenemos con los libros. Yo me acuerdo que yo desde muy chiquita, ese era mi parche, eh, leer libros, esos libros que eran audiolibros y la campanita sonaba y uno pasaba, pasaba la hoja. Entonces están, es un recuerdo que tengo desde hace mucho tiempo. Entonces, Carlos, cuéntenos cuál es su relación con los libros. Bueno, pero primero quiero aclarar que, que eso de equipos de regular desempeño es Tolima, ¿no? Santa Fe, hablamos de otro, otro Más nivel. Más regular todavía. No, el, hace como tres semanas nos tuvimos que mudar de casa en Panamá. Y, el, y la, la mudanza eran como 100 cajas, como 150 cajas. Y 100 de esas cajas eran libros. Así que nuestra conexión o mi conexión... Y la de mi esposa y la de mi hijo con los libros es algo que es fundamental en nuestras vidas y ha sido desde, desde que era pequeño. Cuando esté un libro no vuelve a ser el mismo, como dice el señor de Caracol. Bueno, ¿y hay algún libro que usted recuerde que marcó como su, in, su interés actual por la ciencia? Por ejemplo, Andrés Vanegas, el director del Museo de Historia Natural de eh, la Tatacoa, recuerda muy claramente una cartilla de dinosaurios como en ese camino que él eh, emprendió y de hecho esa misma cartilla está expuesta en el museo allá en la Tatacoa. Eh, yo recuerdo también que yo leía esas eh, enciclopedias que mi mamá compraba en el círculo de lectores, que eran como la tierra, el universo, las plantas. Ese era eh, mi plan: leer eso, esos libros de texto ñoña, ñoña desde siempre. Entonces, Carlos, no sé si usted recuerda como un libro que lo haya marcado eh, o de pronto son varios. Ya fueron realmente dos. Y si a si ustedes les gusta este tema, tienen que leérselos. Ambos son de. El autor se llama Stephen J. Gould. Y uno se llama El pulgar del panda y el otro es La sonrisa del flamingo. Y cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta que uno no puede hacer otra cosa sino paleontología. ¿Sí? Libros excepcionales. Y eso es lo que marcaron mi vida. Estaba empezando, yo creo que está en el primer semestre de la universidad. Y eso cambió mi horizonte científico para siempre. Bueno, ahora sí hablemos de hace tiempo. Aterricemos en este libro. Este es un libro que cuenta la historia de la paleontología de Colombia a través de los fósiles, eh, está dividido en tres, eh, en tres secciones, eh, la primera se llama ¿Qué? y aborda como conceptos relacionados con la paleontología, el tiempo geológico, la evolución, eh, el proceso de fosilización, eh, la segunda parte se llama ¿Qué? Eh, cuándo y es eh, la historia o, o las eh, como unas fotografías, imagínense fotografías por cada uno de esos eh, periodos eh, de los que nos cuentan los fósiles. Y la tercera parte se llama quiénes y es como un zoom a esas eh, especies o grupos de, de individuos de los que conocemos también a través de los fósiles como esos eh, icónicos. Eh, entonces bueno, ¿por qué hacer un libro de paleontología en Colombia, Carlos? Ya yo creo que yo llevo 40 años buscando fósiles y viendo el auditorio la mayoría de ustedes no había nacido cuando yo ya estaba buscando fósiles por Colombia y yo siempre he notado o siempre, siempre hemos notado que no importa dónde fuéramos en Colombia la mayoría de las personas con las que uno habla no tenían ni idea de de que era un fósil, de que era la geología, de que era la paleontología, a pesar de que Colombia es uno de los países geológicamente más activos del planeta. Y así uno vive en Brasil, por ejemplo, que está sobre un cráter de una roca súper antigua que prácticamente no se mueve, no tendría que, por qué pensar en geología. Pero Colombia está entre tres placas tectónicas activas, las montañas todavía están creciendo, hay volcanes, hay... Siempre hay terremotos. El, tenemos dos costas que están afectadas cuando el nivel del mar sube o baja. Y el, el, el colombiano promedio debería conocer la geología desde chiquito, porque nos afectan el día a día. Y la mayoría de nuestra economía también depende de los productos de la geología. El agua que tomamos también depende del paisaje, que también depende de la geología, del clima. Muchas cosas en nuestra día, vida diaria dependen de la geología, pero a lo largo de estos años nos dimos cuenta que, que no había, que en los colegios no se enseña y que no había ningún material con el cual hubiera, uno podría aprender. Los únicos libros a los que yo tuve acceso cuando pequeño eran libros de geología de Argentina, de fósiles de Argentina o de Estados Unidos, nada que ver con nosotros. Así que con Luz hace muchos años en un almuerzo de pensamos que ya era hora de hacer algo al respecto porque nos dimos cuenta que nadie más lo iba a hacer si nos tocaba a nosotros y decidimos hacerlo eh, y por eso tenemos hace tiempo bueno y qué es lo nuevo que trae hace tiempo en esta en esta nueva edición cuáles son esos tres nuevos capítulos y coros si, y si me puedes ayudar con las imágenes por favor y así quiere usted este libro es de verdad una no porque lo hayamos nosotros pero es una verdadera maravilla y ahora por ejemplo la, cuando se abre la tapa y la contratapa, a diferencia de la primera edición, tiene unas imágenes divinas al principio y al final. Y vamos a tener, hay tres nuevos capítulos, uno sobre amonitas, que es uno de los fósiles más icónicos que hay en Colombia. Usted va a cualquier quebrada pequeña de todo el valle del río Magdalena y encuentra amonitas. Hay otro sobre pliosaurios, estos animales, estos reptiles marinos que vivieron hace 100 millones de años en Colombia. Si usted va a Villa de Leyva, encuentra muchos de estos fósiles. Y el último capítulo sobre un dinosaurio que se encontró en la Guajira, que es el único dinosaurio que se ha descrito hasta ahora de Colombia. Y creo que va a ser el, el inicio de muchos más dinosaurios que están apareciendo en muchos lados del territorio. Así que estos tres nuevos eh, capítulos añadieron la parte de quiénes y, y el libro es, uh, eh, te lo recomiendo, creo que lo están vendiendo aquí a la salida y, y es de verdad muy bonito. Sí, sí, yo también creo que lo están vendiendo. Eh, el Humboldt es eh, la, una de las instituciones eh, con las que hicimos esa vaca hace unos años para lanzar la primera edición y eh, en este... En esta ocasión son los que se encargan de eh, sacar esta segunda y son quienes están eh, vendiendo el, el libro para que lo adquieran, si no hoy eh, en la tienda en la tienda Humboldt, en la tienda virtual. Bueno, cuando le contamos... Ah, pero antes vamos a rifar dos libros al final de esto, así que si están muy aburridos, por lo menos espérense porque al final vamos a tener estos dos libros. Yo creo que vamos a hacer un par de preguntas y el que, al que ponga atención le vamos a dar este libro. Cuando le contamos a los autores que finalmente íbamos a sacar esta segunda edición, eh, varios nos escribieron como, ay, actualicemos esta información, ¿por qué no eh, sacamos un nuevo eh, capítulo sobre tal tema, pero ya teníamos adelantado eh, los tres? Eh, entonces, ¿por qué elegir estos tres capítulos? Me imagino que habrá muchas otras opciones, ¿por qué priorizar estos? Porque, porque a mí me pareció que lo hiciéramos, pues, así que... No era mucha democracia. No hay, el, o sea, el, el, la paleontología está creciendo exponencialmente. Ahora hay mucha gente, mucha más gente que hace 20 años haciendo todo tipo de investigaciones en muchos grupos, muchas edades geológicas. Y yo espero que esta no sea la última edición, sino que en un tres o cuatro años añadamos muchos más capítulos que se nos quedaron por ahora. Pero siempre hay que parar algo, si no, nunca saldría. Pero todavía quedan cosas. Súper interesantes, nuevos fósiles que han aparecido en estos años que son espectaculares, que se nos quedaron por fuera del libro. Pero regresemos a los, a los capítulos nuevos. Cuéntenos más, cuéntenos más del Perihasaurus. ¿Cómo fue el, el descubrimiento? ¿Cómo fue quienes están detrás de esa, de esa investigación? Cuéntenos más de esos, eh, de esos nuevos capítulos. Y este fue un fósil que a, había sido colectado en la Guajira hace como 50 años, pero no había sido estudiado a fondo, pero un colombiano que es profesor de la Universidad de Michigan, Jeff Wilson, es un experto en dinosaurios, con un profesor de la Universidad del Norte, Aldo Rincón, ellos lo reestudiaron y entendieron mejor su anatomía, y aquí estaban relacionados y, nos, y, y lograron entender eh, ese animal en el paisaje de La Guajira hace eh, 150 millones de años. Y por eso decimos... Eh, añadirlo porque realmente es el primer registro de dinosaurios que hay en Colombia, a pesar de que hay muchas rocas en Colombia que los podrían contener casi todo el Valle Superior del Magdalena, usted encuentra rocas en las que potencialmente se podrían encontrar dinosaurios. Ya, pero eso es como todo. Yo no sé si ustedes alguna vez han tratado de buscar fósiles. Puede ser algo muy gratificante, pero también al mismo tiempo frustrante. Imagínese usted está enfrente de, de una roca y encuentra algo, lo limpia un poco y saca usted este, este fósil. Suponga que la roca tiene 70 millones de años. Ya usted, usted, como ser humano, es el primero que ve este fósil de ese animal que vivió hace 70 millones de años y solo usted fue el que lo encontró. Ya no es lo mismo que alguien se lo pase a usted después de que lo haya encontrado. ese Sentimiento gutural de, de conexión planetaria con algo que vivió hace 70 millones de años es algo que no se puede describir. Pero también es frustrante porque puede que usted pase días enteros y nunca encuentre nada y venga alguien como Aldo Rincón, por ejemplo, un paleontólogo que tiene una habilidad innata para encontrar fósiles y puede caminar por el mismo sitio donde usted estuvo y él dice: Uy, mira, aquí hay el fósil de un caballo. Lo mismo nos pasaba con los dinosaurios, ¿no? Como usted no tiene la imagen mental, porque casi no los ha visto, probablemente hemos ido a muchos sitios donde hay dinosaurios y nunca los hemos visto, pero Jeff Wilson, que ha gastado su vida entera estudiando dinosaurios en Madagascar, en la India, en muchos sitios, vino a Colombia y cada vez estamos encontrando más, ¿no? Cuando lanzamos la primera edición, eh, tuvimos otra... Um digamos, eh, privilegio que fue hacer la distribución de este libro por eh, muchas partes de Colombia. Entre ellas, eh, Manaure, en el Cesar, eh, que queda muy cerquita a la serranía del es como el inicio. Y la persona que me llevó me dijo, esto antes no podíamos llegar hasta acá, era muy difícil esta carretera, no podíamos, eh, pues era peligrosa. Eh, y el apellido del Perijasaurus es Perijasaurus La Paz. Entonces, precisamente, pues son eh, cosas que, eh, que han permitido también, eh, pues, el, la variación del, del, orden, del orden público en Colombia. Entonces, cuéntenos también un poquito sobre eso, cómo, um, cómo influencia eh, eso en la investigación. Pues, en bueno, Colombia ustedes saben muy bien que son altos y bajos, ¿no? Ya cuando, por ejemplo, hubo la firma del Acuerdo de Paz hace unos años, tuvimos este periodo de como año y medio donde pudimos, yo pude ir a, a sitios que nunca había podido ir porque no se podía, y exploramos áreas que hoy en día desafortunadamente otra vez ya no podemos volver. Así que siempre es arriba y abajo, ¿no? Sitios donde podemos ir, vamos de inmediato, porque uno no sabe si en cinco años ya no vamos a poder volver. Pero Colombia está, hay fósiles por todos lados. Y hay, hay muchos más fósiles que paleontólogos. Eso sí, todavía estamos, a, ya solo para darles una idea, Argentina tiene nuestra misma población y en Argentina hay unos mil paleontólogos profesionales activos, o sea, que viven de hacer paleontología. En Colombia yo no creo que pasemos de, de 30. Así que todavía falta un gran camino por recorrer. Y Colombia es tan diverso que está también representado en sus fósiles, porque las plantas y animales que tenemos hoy en día son derivados de, del pasado. Y en los fósiles hemos visto tanta diversidad como vemos en, en, las, en lo que está viviendo hoy en día. Bueno, eh, el libro, el, el apellido del libro, es un viaje paleontológico ilustrado por Colombia. Entonces. Eh, claro, acabamos de mencionar que Colombia está lleno de fósiles, entonces, ¿por qué no nos lleva por un viaje a los lugares como más top, eh, de más fosilíferos en Colombia, en donde hay como más historias por contar? No, si, si lo hacemos de, de norte a sur, yo empezaría por Castilletes. Estos queda en la frontera con Venezuela, allá en la pura península de la Guajira, y es un sitio fantástico. Ya, yo creo que es el único sitio en Colombia yo, donde yo podría caminar un día entero y usted no encuentra una cerca estas de estas de púas. Y el paisaje entero es un afloramiento, es decir, una roca que está expuesta en la superficie. Y usted puede caminar por la misma roca por 20 kilómetros, es decir, por la misma edad, 20 kilómetros, se mueve usted 5 metros hacia la derecha y, y baja 100.000 años y vuelve a caminar otros 20 kilómetros. Y hay fósiles por todo el paisaje de invertebrados, de vertebrados, se encuentra cocodrilos gigantescos, eh, tortugas descomunales, eh, troncos, y contrasta mucho con el paisaje de la Guajira, hoy en día en ese sitio que es, que es supremamente seco, lo que le muestra a usted es que el paisaje siempre está cambiando. Ahora, si usted siguiera un poco, al, un poco más al sur, iría a las minas del Cerrejón, Ahí pasamos, esto de Castilletes es como 30, 15 millones de años. Si va a las minas del Cerrejón, que son las minas de carbón a cielo abierto más grandes del planeta, son unos huecos gigantescos. Todo este es di, difícil que ustedes se imaginen su tamaño, pero eh, todo el edificio de Explora podría caber en uno de estos tajos de la mina. Y usted ni se daría cuenta que está ocupando un espacio en el tajo. Y para un paleontólogo es una absoluta maravilla porque. Usted puede explorar una región una región súper amplia y la roca está expuesta porque cuando la minería remueven un manto de carbón, lo que queda debajo es la roca que está debajo del manto y esta generalmente está repleta de fósiles. Hay un manto, por ejemplo, que es, que es como la parte media de, de estas minas donde hemos encontrado, o en la superficie de este, de este, de este tajo, hay. Como unas 300 tortugas fósiles. Y cada tortuga es más grande que esta mesa. Y estas tienen como 60 millones de años. Ya es un paraíso. Para... Ahí es donde está la Titanoboa, por ejemplo. Ahora, si usted sigue al sur, más al sur iríamos a Villa de Leyva, que también es un paraíso paleontológico. pero aquí los fósiles son marinos. Y por eso hay tantas amonitas. Y hay pliosaurios. Y, y hay reptiles gigantescos. Hay cocodrilos. Marinos de 15, 16 metros de largo. Hay fósiles por todos lados. Luego podríamos pasar a, a la región de Girardot, Ayaguara, todo el valle superior del Magdalena, es decir, el Huila y el Tolima. Y eso, donde usted camine, cualquier quebrada, hay fósiles de todo tipo, desde, desde jóvenes, como en el desierto de la Tatacoa, que es un, el depósito de, de fósiles mejor preservado de toda la zona tropical, eso es de entre 11 y 13 millones de años, y usted así, ya si usted va a la tatacó y no encuentran fósiles, sí estamos en la olla. ¿sí? Absolutamente imposible que no sea capaz porque están por todos lados, hay dientes de, de peces, hay dientes de rayas, hay eh, cráneos de, de micos, es una absoluta maravilla. Y de pronto más al sur, si usted va, por ejemplo, a Sibundoy en el Putumayo. Ese es otro paraíso paleontológico completamente inexplorado. Hay montones de fósiles marinos de finales del Cretácico, antes de que se extinguieran los dinosaurios. Y, ya, pero realmente Colombia está por todos lados. Hay, hay, hay sitios aún por explorar. ¿Y algún lugar que usted sospeche, pero que todavía no han tenido la oportunidad de ir? El, Amazonas? Ya, el Chocó, me encantaría ir a estas quebradas del Chocó, donde un geólogo que se llama Haffer, que fue como en los sesentas, y, y aún no hemos podido volver por el problema de orden público, pero yo pienso que deben haber unos fósiles impresionantes en el Chocó Y en el Amazonas. Oh, y en el Amazonas también. Y hacia uno va a Leticia, hay un, una isla que queda entre, que se llama Tabatinga, y en la isla hay un depósito de fósiles impresionante. Y usted puede llevar un balde y todas las rocas que encuentran en la, en la playa de esta isla, del río Amazonas, son fósiles. Ahí hay dientes de purusaurus, de este cocodrilo gigantesco del Amazonas, hay, hay dientes de, de pecarís, de, y todos fueron arrastrados por el río. Y eso quiere decir que debe haber un sitio, aguas arriba de Leticia, unos, estimamos, entre 3 kilómetros a 15 kilómetros, donde debe haber un sitio. Repleto de fósiles de los cuales están saliendo esto que encontramos enfrente de Leticia. Así que estamos esperando que el río Amazonas tenga un, una sequía súper grande y de inmediato vamos a estar allá buscando ese sitio en el río Amazonas. ¿Y por qué seguir buscando fósiles? ¿Cuál es la importancia de, de eso? Además, pues claro, como de la, del interés científico, pero que hay detrás, porque hay personas que si no son científicas, les deberían conocer o, o para qué serían importantes los fósiles. Ya me imagino que todos ustedes han oído del tal cambio climático. ¿no? Cuando usted es geólogo y le dicen a usted el cambio climático, pues es, es normal, porque si usted mire la historia de nuestro planeta, el clima siempre ha estado cambiando. Ya no hay nada diferente a lo que está pasando hoy en día. Solo que la velocidad a la cual. Es, hemos estado cambiando nuestro clima desde que comenzó la revolución industrial, no tiene precedente desde que apareció el humano. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el, 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 los niveles de dióxido de carbono, de CO2 en la atmósfera que tenemos en este instante, el CO2 que todos estamos respirando en este instante, ningún ser, otro ser humano desde que nuestra especie apareció hace 250.000 años, ha experimentado. Y a la si usted quiere regresar en el tiempo a una época con el mismo CO2 que tenemos en este instante, tendría que regresar alrededor de 4.5 millones de años. ¿Eso qué quiere decir? Que el clima de hoy, el único análogo que tenemos es un análogo geológico. Y siempre he pensado que a la humanidad le gusta tanto la paleontología que decidió crear este experimento global de calentar el planeta a ver cómo compara con lo que los paleontólogos hemos estudiado por mucho tiempo. Estamos en un experimento que no tiene paralelo desde que apareció el humano. Y por eso la paleontología no puede ser hoy más relevante, es, tan, es más relevante que lo que nunca ha sido. Porque la única forma en que vamos a poder predecir lo que va a pasar en los próximos años, décadas y siglos es gracias a la geología porque tenemos que ir al pasado para entender lo que está pasando en el futuro, porque el, el, el cambio solo tiene un equivalente geológico, y es algo increíble. El, el calentamiento más rápido que ha existido pasó hace 56.3 millones de años, en el límite paleoceno-eoceno. Y eso ha traído la atención de muchos geólogos por mucho tiempo, porque fue un calentamiento supremamente rápido. Pero el que hemos hecho nosotros en estos últimos 180 años es 10 veces más rápido que el que pasó hace 56 millones de años, en los 3.600 millones de años que, tiene de vida, que, hay vida, que ha habido vida sobre nuestro planeta. Así que estamos en un experimento geológico y por eso necesitamos geólogos para ayudar a resolverlo. Y bueno, ¿y quiénes son esas personas que escribieron, eh, que han escrito los eh, capítulos? ¿Quiénes son esas personas que han ido a campo, que han descubierto estos fósiles por primera vez? Y el capítulo de las samonitas, hay un profesor de AFID que está aquí en el auditorio, se llama Andrés Cárdenas. hace la mano. Y dos estudiantes de él, hay el capítulo de del dinosaurio está Jeff Wilson como les conté y Aldo Rincón y, y el de los pliosaurios está un estudiante de doctorado en la Universidad de McGill que se llama Dirley Cortés, una paleontóloga muy buena que nació en Villa de Leiva y yo creo que en unos pocos años va a ser una líder mundial en este grupo fósil. Son 32, 33 autores, creo que ahora, con esta nueva edición. Eh, ¿Y quiénes son los otros 28? Uy, pero aquí que lo, para que los enumeremos uno a uno, la mayoría, o sea, todos son colombianos. Casi todos ya tienen doctorados. Son profesores de universidades. En todos lados hay un profesor en la Universidad de Michigan. Otro es, es Mónica Carvalho. Está Fabián Herrera, que es el curador de botánica del Field Museum en Chicago está Catalina Pimiento que es profesora de la Universidad de Zurich y la Universidad de Swansea Camila Martínez que es profesora de la Universidad de Afit eh, Javier Luque que es el curador de invertebrados en la Universidad de Cambridge eh, y hay muchos otros jóvenes eh, muy activos en paleontología ellos ya, ya tienen sus propios estudiantes así que esta es una masa crítica que ha venido creciendo. Hace 30 años éramos como tres y ahora somos un montón. Así que eh, el, esto apenas está empezando. Y si ustedes son jóvenes y les gusta la paleontología, este es el momento, porque muchas cosas están pasando. ¿Y qué, qué deben hacer? Eh, Estudiar geología. ¿Cómo se vuelve uno paleo, una paleontólogo o paleontóloga? Bueno, primero dejar de... no perder la curiosidad. Eh, estar leyendo constantemente. O si sea, al día que usted no esté leyendo un libro, debería preocuparse no solo de ciencia, sino de, de literatura, ficción, no ficción, de filosofía. Cuando usted lee, su mente crece, o sea, usted aprende a expresarse mucho mejor, a pensar, a ver cómo otras personas piensan y también a crear su propio pensamiento. Y, y a la paleontología se puede llegar de muchas formas diversas. Hay un paleotánico muy famoso que hizo su pregrado en música y matemáticas, así que ya, realmente solo es adquirir una formación básica. Obviamente, obviamente sería muy útil que supieran programar, eso es algo que la generación nueva es como saber leer y escribir, hay que entender cómo programar en Python, en R, entender cómo funciona esto de la programación y, y ya de resto, y tener capacidad de observación. Aplica para todo, ¿no? Lo de la lectura, la curiosidad, la observación, no solo para la paleontología. Bueno, y también detrás de este libro están, está el maravilloso equipo de Punto Aparte: eh, Guillermo, que es el ilustrador y el que hizo esa solapa que acabamos de mostrar, y bueno, todas las ilustraciones del libro, eh, Mateo Izaza, Juan Mican y Andrés Barragán, eh, que eh, hicieron. Parte central de este libro, aportando ideas, hablando con los autores, eh, investigando, proponiendo. Así que, bueno, también es importante reconocer el trabajo y el rol de la ilustración eh, en el libro, que es, es central. No es solamente que acompaña los textos, sino que textos e imagen eh, están a la par. Entonces, esto es algo también que llama la atención en esta, en esta propuesta, más en un libro. Eh, pues de divulgación de la ciencia, en donde digamos que eh, nos dimos eh, la licencia de poder hacer esto. Ya, punto aparte, es una historia fenomenal. Yo, probablemente, este libro es de lo más difícil que hemos escrito nosotros, porque la primera versión, ya nosotros, la gente que hace ciencia, vivimos en un universo propio. Ya, el profesor Cárdenas vive en el planeta Cárdenas. Y, y él solo se habla con él y cinco más que le entienden y, y eso con Marcela y eso se refleja en cómo uno escribe no cuando hicimos el primer escrito de cada capítulo habían términos supremamente técnicos que la estrati tectono, estratigrafía y, y y con los editores nos dimos cuenta que si este libro le iba a llegar a mucha gente teníamos no que volver nuestro lenguaje simple sino tenía que ser algo Expresar las mismas ideas, pero que la, la mayoría la pudiera entender sin tener ese bagaje técnico que los científicos usamos. Y por eso, punto aparte, fue fundamental, porque la idea era poder lograr en imágenes, transmitir en imágenes muchos de los conceptos que a través de palabras sería muy complicado explicar. Así que fue un proceso, y por eso duró un año y medio, y fue complicado, ¿no? Entender, tratar de poner, de ver. Una persona que no tuviera experticia técnica que lo pudiera entender sin que perdiera la, la calidad técnica de lo que estábamos, queríamos expresar. Sí, sí, fue toda una negociación y creo que también ayudó mucho que ya el grupo de paleontología se conocían, nos conocíamos entre todos y creo que eso también eh, facilitó mucho esas, esas negociaciones porque sí era cierto que eh, a veces nos cuesta como soltar y dejar, bueno, este este pedazo de información, de pronto lo voy a dejar ir para eh, darle el protagonismo como a una, a una idea mucho más central. Entonces creo que también este esfuerzo de divulgación, porque ya sabemos que el, el, los, el, los presupuestos para ciencia son bien reducidos, entonces ahora imagínense el presupuesto para la divulgación de la ciencia, también son, son muy reducidos. Entonces esto implica un gran esfuerzo. Eh, y como les decía al inicio, eh, tuvimos también el privilegio de, desde el inicio de la idea, eh, dijimos, vamos a hacer un libro que eh, se da de la paleontología en Colombia para eh, un público diverso, ojalá eh, muy dirigido a estudiantes de bachillerato, y vamos a ir a llevar esta herramienta a los profesores que son, eh, digamos, multiplicadores de este conocimiento, y eso fue eh, lo que hicimos. Eh, no teníamos eh, tantos libros en realidad para, para distribuir, pero dijimos, bueno, vamos a hacer el esfuerzo, a dejar unos eh, en físico en cada uno de estos lugares. Fuimos a 45 lugares, eh, porque igual el libro se puede descargar y de hecho hasta hace muy poco, no sé si, si todavía eh, ha sido el libro más descargado en la página del Instituto Humboldt, eh, entre todos los libros que ha hecho el, el Humboldt. Eh, y yo a veces en esos, en esos lugares en los, en los que estaba, fui a Belalcázar eh, en el Cauca, fui al Valle del Sibundoy también en el Cauca, a Providencia, bueno, en fin, a muchas partes. Ahí en, en el libro, en las primeras páginas está el mapa con, con todos esos lugares y yo decía, bueno, vale, les, vale la pena arrastrar esta maleta llena de libros. Eh, y entregar 10 libros en un salón lleno de profesores, como que siempre me hacía esa pregunta, se la hacía Carlos, y siempre nuestra respuesta es como, sí, sí vale la pena, ¿no? Como eh, al inicio Carlos decía, no hay, no hay una herramienta, no había una herramienta que, que nos eh, ayudara a comprender eh, esta historia a través de los fósiles, y muchos profesores y profesoras me decían como, uy, qué bueno que me está entregando esto, porque más o menos yo antes o, o no he enseñado este tema, o... Eh, lo pasaba muy encima porque no me sentía, digamos, seguro, segura de hablar de este tema y ahora tengo la herramienta. Entonces, como que la, la respuesta siempre después de, de eh, cargar los libros, la caja o la maleta, eh, decía como, bueno, sí esto, sí, esto sí vale la pena hacer. Entonces, eh, hablemos de eso, como el esfuerzo de hacer divulgación eh, en Colombia. Ya cuando hicimos el libro, antes de hacer el libro nos habíamos dado cuenta que a veces es mucho más fácil hacer un libro que distribuirlo. Y usted imprime mil libros y no sabe qué, cómo hacer que le llegue a la gente. La primera edición no se podía comprar. La, la, nosotros, la única forma de accederlo es que a usted se lo regalara. Y por eso decidimos hacer esta distribución por todo Colombia y no ir simplemente a las capitales sino ir a los sitios más lejanos posibles donde, donde esto generalmente nunca pasa. Por eso fuimos desde La Guajira, o Luz hizo un viaje durante un año desde La Guajira hasta Leticia, desde Puerto Inírida hasta Nuquí en el Golfo de Tribugá. Y, y la idea era que a través de los profesores de colegio este libro fuera un efect, tuviera un efecto multipli multiplicador, ¿no? Porque el profesor se lo va a enseñar a sus estudiantes y este es un efecto que se transmite rápidamente a, a toda una generación joven que está en el colegio hoy en día y esperamos hacer algo similar con este nuevo con esta nueva edición hace poquito hablando del libro me preguntaron qué era como como lo que más me había sorprendido eh, de la paleontología yo no dije ningún fósil pues ningún hallazgo porque pues no yo no soy eh, paleontóloga eh, pero lo que no me deja de sorprender es la emoción de, los, de las personas que hacen paleontología, por ejemplo, escuchar a Dirle y Cortés, que es la autora del eh, capítulo de reptiles marinos, hablando de su investigación, es como un pelicule y una como pasión que es, es increíble y que me inspira un montón. Y si yo hablo con ella en un año o en tres años, es lo mismo. Y lo mismo es Carlos y lo mismo Andrés Cami. Como todas las personas que hacen paleontología son muy eh, engomadas con, con ese tema y siempre que se encuentran están hablando de nuevas colaboraciones, de nuevos hallazgos, de nuevas preguntas, lo, lo de la curiosidad que decía Carlos. Entonces, bueno, quiero preguntarle a Carlos eso, como qué es lo así, lo más reciente que lo ha, que lo ha emocionado más. Y el, el, yo creo que ser paleontólogo lo vuelve a usted extremadamente humilde, porque uno se da cuenta que, ya, para ponerlo en perspectiva, se acuerda que les dije al principio que la vida en el planeta tiene 3.600 millones de años, y una especie, gracias a los fósiles sabemos que una especie dura en promedio 3 millones de años, es decir, de, de que aparece una especie hasta que se extingue, pasan en promedio 3 millones de años. Y también sabemos que el 99.9% de todas las especies que han existido en el planeta ya están extintas. Y nuestra especie apenas apareció hace 200.000 años, más o menos. Eso quiere decir que nosotros llevamos, no llevamos ni siquiera el 10% de lo que cualquier otra especie sobre el planeta ha existido. Hay un. Hay un en la, en la, gracias a la paleontología sabemos que. Hay un fenómeno que se llama contingencia en la evolución. Y contingencia son fenómenos que pasan al azar, pero una vez que pasan usted puede entender por qué pasaron. A diferencia del azar normal, que es, por ejemplo, cuando usted compra un billete de la lotería y se lo gana, usted no puede explicar por qué usted en particular y no alguien más fue el que se lo ganó. En contingencia usted sí puede entender por qué pasó. Por ejemplo, el hecho que... Yo exista y eh, está, estuvo determinado porque mi papá se encontró con mi mamá y mi papá existe porque mi abuelo se encontró con mi abuela. Pero si yo me hubiera regresado hace 85 años, un día antes que mi, abuela no se hubiera encontrado con, que mi abuela y mi abuelo se hubieran encontrado y eso no hubiera pasado, yo no existiría. Eso es contingencia. Yo puedo explicar que yo existo, pero un día antes que mi abuela y mi abuelo se hubieran encontrado, Nadie hubiera podido predecir que yo en particular existí. Y eso mismo le pasa a la evolución biológica. En cada punto de que una especie desaparece y desaparece, hay un montón de factores que hacen que las especies aparezcan o desaparezcan. Eso quiere decir que si la vida hubiera volviera a empezar en nuestro planeta, la probabilidad de que existiéramos como especie, que existiera la especie humana, es cero sería imposible que los humanos volviéramos a existir así como somos. Y de hecho, usted mismo, el hecho de que usted exista es la probabilidad de que usted como persona exista es prácticamente cero. Porque tuvo que ser el, ese espermatozoide que se fecundó hace si es el caso de Andrea hace 43 años. No es no uno anterior, sino uno después ese en particular. Así que da la infinita, la baja probabilidad de que usted como ser humano exista en este planeta. La probabilidad es supremamente baja, pero aún así usted existe. Alguien, yo no sé si el poder divino o, o el azar, pero usted como persona existe y va a existir por 60 o 70 años. Un regalo que usted tiene que nadie más lo tiene. Así que por eso uno, el paleontólogo, se vuelve humilde. Dada la probabilidad tan baja que usted exista y usted existe. Hay que usar esta vida para hacer cosas interesantes, porque, porque es un regalo que la tengamos. Profundo, profundo. Bueno, eh, hablamos de paleontólogas y paleontólogos, eh, pero también hay personas que son en películas de los fósiles, pero que no necesariamente siguen esta, eh, como el camino académico. Entonces hablemos un poco de eso, como las personas que, que también hacen paleontología, pero no necesariamente van a una universidad. No, yo he conocido muchos paleontólogos que nunca tuvieron una carrera académica ni la quieren tener. Hay, por ejemplo, un señor en la Florida que es uno de los expertos mundiales en tiburones fósiles. Y creo que él su vida la hizo, creo que fue abogado, no me acuerdo qué sería. Pero siempre quiso ser paleontólogo y probablemente su papá le dijo, no, usted cómo se va a ganar la vida de eso, le tocó ser contador. No, no se sé la... Pero él, usted le lleva un, un fósil de tiburón y él, él le dice que es. Y así, por todo el planeta hay gente que es fantástica. Hay un, por ejemplo, un, hay un blog de, paleo, de paleontología colombiana, que se llama así, Paleontología Colombiana, y él y el que lo administra lleva haciendo esto como 15 años. Y es un caleño que vive en España, Fernando Abadía. Y él siempre quiso ser paleontólogo, pero nació en Colombia y de una familia que tenía pocos recursos. Y obviamente, el solo hecho de pensar hacer ciencia en nuestros países, eso es, y menos el paleontólogo. Así que él, él emigró a España, ya trabaja en una empresa de logística. Pero es lo que le encanta: es la paleontología, y en las noches y en los fines de semana mantiene su página. Y, es, y trabaja mucho con nosotros porque a él le envía muchas fotos de, de fósiles que la gente se encontró y, y siempre está comunicado con nosotros, a veces nos acompaña o queremos que nos acompañe a campo. Es un paleontólogo nato y es, a él le encanta eso y, y nos ayuda mucho a nosotros. Así que hay muchas formas de hacer paleontología, no solo escribir artículos científicos. ¿no? Y en todos los sitios de Colombia siempre hay una persona curiosa que tiene su museo de paleontología en su casa. Y, o fue el profesor del colegio y tiene una vitrina donde ha venido colectando cosas interesantes o minerales interesantes. Siempre hay gente curiosa por todos lados. Por eso también hicimos este libro, ¿no? Para que mucha gente que no tiene acceso a, 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 a este tipo de literatura pueda tener algo que pueda leer y usar para incrementar su conocimiento. Bueno, finalmente hoy eh, tenemos en las manos la segunda edición eh, del libro hace tiempo. ¿Qué más nos vamos a inventar? ¿Qué sigue, Carlos? Eh, ya sería bueno hacer un, un documental con Fósiles de Colombia. Así estilo nacional. Estamos trabajando en una idea con Nova para hacer un documental de dos horas sobre el trópico. Ya llevamos como una, un año trabajando en esto porque estas son producciones de varios millones de dólares, pero la idea sería reconstruir digitalmente cómo era el trópico. Con sus plantas, sus animales, los Andes creciendo. Y ese es el próximo proyecto grande que yo espero que muy pronto podamos tener. Bien, entonces ahora sí vamos a pasar a preguntas del público. No sé si alguien tiene. ¿Y el libro cuándo lo vamos a regalar? Espere, preguntemos ¿Ah, eh, las preguntas, a ver, los valientes primero. Eh, no sé si hay un micrófono por ahí. Hola, bueno, eh, buenas tardes. Yo como comunicador, cierto que últimamente he estado muy interesado en el tema de divulgación científica, me gustaría preguntarles cómo hacer que, por ejemplo, estos temas no le interesen solamente a las personas que están metiéndose en... En la exploración de botánica, de paleontología, que se dedican precisamente a carreras como ecología, biología, porque realmente, eh, pues no digo que sea el único público que hay para estos espacios, pero es, pues digamos, una generalidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente dice, ah, es que eh, los científicos dicen que tal cosa, ¿cierto? Pero son los científicos y cómo se imagina la gente a los científicos. Entonces, eh, me gustaría preguntarles, y de hecho creo que ya se va a responder un poquito la pregunta con la última respuesta que dio Carlos, es ¿qué más productos eh, de divulgación podríamos pensarnos en Colombia para que la gente de a pie, como nosotros, pues que eh, realmente no sabemos mucho sobre el tema, nos interesemos y digamos, ah, jue madre, esto es importante. Eh, y también para las personas tomadoras de decisiones. Es decir, por ejemplo, un documental sobre por qué es importante estudiar la paleontología en Colombia. No sé qué eh, productos podríamos pensar para, para eso, para instalar esa importancia en las personas de a pie y en las personas tomadoras de decisiones. Pues realmente, esto hace 20 años, diría que nada. Pero hoy en día hay. Ahí muchos grupos que están que están haciendo la conexión de entre nosotros y, y la gente porque como les dije antes el lenguaje que nosotros manejamos nosotros no sabemos mucho de comunicación y no creo que aprendamos mucho pero hay mucha gente que sí sabe de eso que sabe de ciencia y, y de verdad tiene pasión y entiende cómo comunicar y ahora tenemos muchos canales de en las redes sociales que eso sí yo muy poquito en, hay uno que se llama Shots de Ciencia en Instagram, que es una cosa que uno pone en el teléfono. El, eh, está este de, el de, la, eh, de los Andes, ¿cómo se llama? Ciencia para su merced. Hay unos documentales que está produciendo de Afri también, muy interesantes. Hay cada vez más iniciativas en las redes sociales sobre esto, así que ya eso es, hay muchísimo por hacer ahí. Hola, hola, buenas tardes. Eh, hace unos días me topé con un PDF del Servicio Geológico Colombiano eh, y era un mapa geológico hermoso porque ahí pues pude constatar que sí, eh, hay una diversidad enorme en Colombia geológicamente. Pues, eh, ese mapa estaba coloreado y pues con más de 150 capas diferentes en todos los lugares, ¿ves? particularmente pues como las más antiguas estaban por el lado de los ama del Amazonas y el guainí y todo eso. Quería preguntarte, eh, Carlos, que por ejemplo, si uno llega a esos lugares, pues en los lugares pues que tienen una, una, una antigüedad mucho mayor que otra, eh, uno se para ahí y entonces las rocas que toca o todo lo que toca es de esa época o, o, o qué es lo que significa ese mapa en realidad con esos colores. Eh, bueno. Y por, otra, por otro lado, pues una, un comentario también ahí, en estos días también es, me puse a investigar en, en, en más justamente sobre minerales o piedras pues de diferente tipo. Y le comenté a un amigo que eso estaba por el, a un amigo geólogo que está alrededor de 500 mil pesos y se, se burló de mí porque me dijo, es que hermano, mi colección de rocas colombianas es mucho más rica que la que tú averiguaste y te la cobro, porque pues no, no te valdrá tanto. Entonces digamos que hay como ese, ese, ese contraste que... Si bien desde afuera te pueden vender algo muy caro y, y digamos que por desconocimiento, aquí hay mucha más riqueza y pues lo que falta es como ese conocimiento. ¿sí? Lo quería comentar. Muchas gracias. No, pues un mapa geológico es, es, es simplemente la roca que está expuesta en la superficie y cada colorcito representa una roca que tiene una edad diferente. Eso quiere decir que si usted va a ese sitio y tiene ese colorcito, la roca que, que está ahí es la de ese colorcito. De esa edad. Y por eso, cuando usted toma un mapa geológico, lo que está leyendo es el paisaje, la historia de cómo ese paisaje ha cambiado a lo largo del tiempo. Eso es lo que es un mapa geológico. Y la otra pregunta de los minerales: sí, Colombia tiene montones de minerales por todos lados, de rocas de hace dos mil millones de años en el Amazonas hasta rocas supremamente jóvenes como, como en el Chocó. Eh, bueno, yo te tenía una pregunta acerca del perihasaurus, eh, pues como me interesó mucho, eh, desde muy chiquito siempre me han interesado mucho los saurópodos, ¿cierto? Y eh, pues siendo consciente como del gran ecosistema que se necesitaba para mantener vivo a un animal tan grande, ¿qué evidencias aparte del fósil que se encontraron han habido en la Guajira, ¿cierto? de como este ecosistema, qué clase de ecosistema había. Que pudiese soportar una vida terrestre tan grande. Todavía no sabemos absolutamente nada de eso. O sea, si usted quiere estudiar eso, adelante. Ese es un hueco todavía muy. No, no sabemos. Bueno, ya me acuerdo una vez que fui a un colegio, las, las auditorías más difíciles son los niños entre 6 y 10 años, porque se, saben bastante. Y un muchachito de esos me preguntó que, de qué color era el cielo en el Paleozoico. Y a un niño de estos usted no le puede empezar a inventar cosas porque eso ya sí han leído. Está como su pregunta, dice, no, ni idea todavía. ¿Pero ¿Y <laughs> ¿no? usted qué le dijo al niño? Eh, no, yo le dije que no sabía. Ah, muy bien. <laughs> bueno, entonces, Rifa, ¿ok? Rifa, no, pregunta. No, primero, ¿a algún niño que tenga aquí en el auditorio? El niño de edad, digo. Entonces, Rifa, Rifa no, pregun no años, pregunta. Ya. Eh, ¿Una pregunta? Sí, yo también voto por. Sí, hagamos un libro a este muchacho. Ahí está. Sí. Además, dijo que era menor de edad, o sea, puede ser el más chiquito del auditorio. Listo, entonces el otro pregunta, y yo estoy usted la hace y yo pila a saber quién levanta la mano. Ya, pero la pregunta que voy a hacer va a ser muy técnica, entonces va a ganar uno de estos. No, entonces Hagá no la haga. Pregunta, técnica. Haga usted la pregunta. No, haga usted una no técnica. Una no técnica. O sea, no puedo hablar sobre, el, preguntar sobre el nivel eustático. No, no. No, no se puede, ¿no? Algo que, que hayamos dicho hoy. No puede a, ser a ver de si pusieron cosa, atención. Pues, claro. Ah, bueno, eso sería. No, muchacho. Uh, Camila, ayúdenme usted, ¿qué pregunta hacemos acá? Bueno, la voy a hacer. usted porque no me ocurre. Eh, Yo dije el número de lugares a los que fui a hacer talleres. ¡Oh! Él levantó la mano primero. fueron 45 lugares. Muy bien. Yo no sabía eso tampoco. Usted no puso atención. Yo no atención. <laughs> bueno, eh, muchas gracias, Carlos. Eh, muchas gracias eh, por estar acá. Y bueno, nada, eh, le dan hace tiempo. <laughs> muchas gracias. Gracias por venir. ¿eh? Agradecemos a todas las personas que hicieron parte de este espacio, a Carlos y a Luz Elena por abrirnos un poco la mirada de este mundo un poco desconocido para la mayoría. Les contamos que pueden comprar el libro en la parte de afuera a la salida y este, para que sigan disfrutando de toda la programación pueden visitar la página fiesta del libro y la cultura .com. Que tengan una excelente tarde y sigan disfrutando de toda esta fiesta.